bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy lo voy a hacer diferente, voy a hacer un vlog, por así decirlo. Estamos haciendo lo que sería un día completo, una morning routine, ¿no? Lo que yo hago por la mañana más bien, cuando estoy en la playa de vacaciones. Entonces ya acabo de desayunar, he dejado que pase más o menos una hora, me he tomado el café, me he tomado mi flan, que ya sabéis que es lo que siempre desayuno, y voy a entrenar ahora mismo. Estoy yendo a hacer mi cardio y voy a unas barras, traigo una goma y os voy a enseñar el entrenamiento que voy a hacer. Esto lo estoy haciendo todas las mañanas y es la forma de mantenerme en forma, así dicho, en las vacaciones, de poder mantener la forma, no llegar luego hecho una porquería. Entonces, estoy haciendo un poquito de cardio porque las barras no están al lado de mi casa, obviamente, pero bueno, mejor porque así hago un entrenamiento más completo. Y tengo que decir que me encanta entrenar en la playa porque es que hace un fresquito, la vista, ahora vais a ver cómo es, o sea, me encanta este nuevo gym. Tengo que decir también que me va mirando toda la peña, eso que tampoco hay mucha gente, porque es pronto, diciendo, este chaval, ¿qué le pasa? Porque sí es raro que todo el mundo que te vayas grabando y hablando solo, es raro todavía. Pero a mí me la suda, mirad. Qué vistas más bonitas para entrenar. Y esta peña pescando todas las mañanas. Que son los mismos siempre, la verdad. Por ahí, todos corriendo, ¿no ves? Me miran como diciendo, este es un bicho raro. Los mismos pescadores todas las mañanas. No sé, la verdad que esto es la hostia. Dar un paseíto por aquí, ahora que no hace tanto calor, siempre tiene que ser pronto, obviamente. Yo porque ya tengo la costumbre y me levanto solo, no porque me ponga el despertador ni nada, pero como que tengo esa costumbre ya y me despierto solo. Y la verdad que a estas horas, mirad cómo está todo de tranquilo, no hace tanto calor. Y lo que os digo, hay bastante gente haciendo deporte o corriendo. No sé, me gusta mucho. Me he traído mi botella de agua porque los otros días he salido sin ella y tengo la boca seca, man, total. Entonces, hoy me la he traído. Y os voy a contar un poco cómo va a ser el entrenamiento. Voy a hacer un circuito de entrenamiento para no estar mucho tiempo. Más o menos es una media hora o así. Me he traído una goma, bastante dura por cierto. Entonces van a ser 10 vueltas a un circuito en el que voy a hacer dominadas, voy a hacer flexiones, voy a hacer aperturas con la goma, voy a hacer bíceps, voy a hacer tríceps y voy a hacer hombro. Y para terminar, dos ejercicios de abdomen. Un circuito completo del tren superior. Para, pues lo que os digo, sobre todo para no perder la forma, me voy a poner así que mola más para acá, porque ya casi he llegado. Se me está durmiendo hasta el hombro de aguantar la cámara y mira que no pesa. Para poder mantenerme por lo menos todas las vacaciones. Ya os digo que también el tema de las comidas, pues al poder cocinar, yo cuido la comida, la alimentación, igual que si estuviera en casa, la verdad, porque compro, vamos a Mercadona, hacemos la compra, hago la comida, entonces como exactamente lo mismo. No sé si habrá un contraluz, así que mejor me voy a poner así. Como exactamente lo mismo, intento todos los días hacer un circuito de este estilo, no siempre el mismo, obviamente, para ir variando y no aburrirme. Intento siempre mantenerme activo, salir a caminar y hacer cositas, o salir con la bici o cosas así. Y luego, obviamente, pues bueno, si alguna comida o lo que sea quieres hacer libre, no pasa nada, pero con cabeza, ¿vale? Nos hemos comido un arroz un día, no pasa nada, nos hemos comido el otro día, fuimos a un chino, pero no puede ser todos los días, ni puede ser que te pongas hasta el culo, porque es que si no, tampoco vale para nada. Entonces, tiene que ser un poco equilibrio, un equilibrio. A mí me encantan mis comidas, me gusta hacer dieta, no dieta, sino que mi alimentación, yo ya me he acostumbrado a ella y realmente es que me gusta. Y simplemente, pues si salimos a tomar algo, pues yo me lo tomo, no hay problema con eso. También hay que pensar que son vacaciones que se van a acabar muy pronto, porque ya estamos a final de agosto, y que hay que disfrutar, porque luego empieza septiembre y otra vez estamos otro año completo trabajando, haciendo dieta, entrenando al máximo. Entonces, no seamos tan locos, no todo es entrenar y hacer dieta, sino también habrá que disfrutar un poquito. Y ya está, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a terminar, vamos a hacer el entrenamiento, os lo voy a grabar un poquito y luego seguimos.
llevo 5 vueltas ya, llevo la mitad del circuito. Empieza a apretar el calor y la verdad que se nota, pero lo que os digo, me encanta entrenar así porque es una cosa rápida, trabajamos toda la parte superior a saco, cuenta casi como cardio porque es un circuito muy muy seguido y lo que te digo, lo hace rápido, estás aquí en la playa, de la brisita y tal, o sea, ¿qué más quieres? Mejor gimnasio que este, vamos, me encanta. Bueno, ya he hecho todo el circuito, no puedo ni agarrar la cámara, macho, ya he hecho todo el circuito del tren superior y hoy lo voy a hacer un poquito diferente y voy a hacer los abdominales seguidos ahora. Por variar, porque ya os he dicho que es un circuito que voy variando algún ejercicio y hoy lo voy a hacer así porque me apetece cambiar. Así que, última parte, vamos a darle al abdomen y se acabó. Sí, entrenamiento completado, ya hemos hecho, me voy a dar la vuelta mejor, no sé si se verá, pero así más bonito. Hemos hecho 10 vueltas al circuito, un minuto de descanso, repeticiones al fallo, que suelo hacer de 8 a 12, 13, 14, de las primeras estoy más fresco, y luego ya pues a lo que llega, a 5 a 6 dominadas y se acabó. Un minuto de descanso entre una vuelta y otra y al terminar todo el circuito hoy he metido los abdominales al final, que he hecho 4 vueltas, lo mismo al fallo, los que me salgan de cada a muerte. Un minuto de descanso, otra, mirar más o menos. Llevaré unos 40 minutos entrenando y ya lo tengo todo, estoy reventado, lo que os digo, es casi como entrenamiento de cardio. Así que me he sentado un momento para grabar esto, voy a echar un traguito a la botella. Que lo que os digo, es un entrenamiento muy fácil de hacer, muy menos fácil, o sea, cuesta, pero que no es una cosa que tengáis que estar 2 horas en el gimnasio, ni mucho menos, se hace rápido. Es bastante guay porque, coño, depende de dónde estés en la playa, pero suelen estar estas barras, este tipo de cosas suelen estar en la playa. Entonces, ¿qué vistas mejores que estas para estar entrenando tranquilamente y aprovechar la mañana, ¿no? Y así, tal cual, nos vamos a terminar el cardio, volvemos a casa y seguimos con la rutina mañanera. Voy a seguir hablando aquí realmente porque Patri sigue durmiendo y ahora al entrar no la quiero despertar. Entonces, después de entrenar, lo que os digo, hago la parte del cardio que queda, vuelvo a casa. No me estoy tomando batidos de protes porque no me los he traído, porque así parece que no, pero también estoy quitando 200 calorías más a cada día, ¿vale? Para poder compensarlo con el resto de comidas que hagamos. Y lo que sí que hago es después de entrenar, ahora al llegar a casa, meto 10 gramos de BCA y ya está. Eso es lo único que estoy tomando del posentreno, solamente los BCAs. Lo estoy diciendo ahora porque voy a entrar, lo voy a hacer, pero no voy a hablar porque lo que os digo, estaba durmiendo y no la quiero despertar. Y me voy a la mejor parte de toda la mañana después de haber currado, que eso ya sí que me encanta. Es que mirad qué guay. Me encanta estar aquí entrenando, por lo menos haces cosas diferentes, ya aprovechas la mañana. Es que si no, ¿qué haces? Todo el día durmiendo, todo el día en la playa y poniéndote hasta el culo de cervezas y de patatas, y luego, claro, vuelves de las vacaciones con no sé cuántos kilos de más, ahora ponte a quitártelos, estás hecho una pena, no sé. Cada uno hace lo que quiere, pero lo que os digo, yo creo que es algo que, más que entrenamiento, tiene que ser algo que te guste hacer y que sea tu rutina, que sea algo que más o menos disfrutes. Y no estar todo el rato con perezas ni nada. A mí la verdad que me encanta. Y ya está.
Bueno, ya se estaba despertando, pero no la he querido yo terminar de despertar. Ay, que se me ha quedado aquí. Ya me he puesto mi bañador y este es el mejor momento porque como es tan prontito, la gente aún no se ha animado y tengo la piscina para mí solo después de haber entrenado. Me he tomado mis BCA, los 10 gramos, ya lo habéis visto. De sabor mojito porque están buenísimos. Y es que esto ahora es la vida. Esto sí que viene bien ahora. Buah, chaval. Voy a peinar un poquito. Pues aquí. Mirad, aquí de que estoy de lujo. Yo me he quedado un ratito reposando el entrenamiento. Los BCAAs. Que nada, que me voy a quedar aquí descansando un poco. Pues eso, os he enseñado, porque siempre estoy viendo a las mujeres, a todas las chicas, hacer su morning routine, no sé cuántos, pero tampoco lo he buscado realmente, pero bueno, no he visto una rutina de chicos, no he visto una rutina en la playa ni de vacaciones, así que yo he hecho aquí la mía, totalmente real, 100% auténtico. Me voy a quedar aquí un ratito, pues eso, es lo que descanso, que se está de lujo porque está bien fresquita. Ahora me voy para arriba, Patri ya se habrá despertado, habrá desayunado y así empieza nuestro día. Ahora veremos qué hacemos, si nos vamos a la playa, si nos vamos por ahí de excursión o lo que sea. Nada más, guerreros y guerreras, espero que os haya gustado este vídeo un poquito diferente. Ya sabéis que grabarse por la calle y hacer cosas así pues todavía no está muy bien visto, entonces pues bueno, a mí me da un poco igual, pero sí que es verdad que vas andando y te van mirando todos ahí como pero bueno, queda igual. Espero que os haya gustado algo diferente y poder enseñaros qué es lo que hago todas las mañanas, sobre todo para mantenerme en forma y que veáis cómo es realmente mi día a día. Si os ha gustado y os gusta este contenido, déjame un me gusta, compártelo o haz lo que quieras o suscríbete, que es gratis y ya está. Que se está de maravilla aquí. Adiós.